Bienvenidos a todos, gracias por estar un domingo más juntos con nosotros para celebrar el amor de Dios. Gracias a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, gracias por estar ahí y por semana a semana compartir todas nuestras aplicaciones. Y a todos ustedes también les invito a que por favor, cuando vean alguna publicación en Facebook, dale compartir, o cuando estén aquí en la iglesia también ponerle estamos en catedral. El día de hoy estamos celebrando y está con nosotros nuestra hermana, la reverenda Rina Ramos. Ella es coordinadora de un proyecto de la UCC, donde ella y su equipo se encarga de llevar lo que es toda la comunidad LGBT a lo que son iglesias pertenecientes a la UCC, que todavía no tienen apertura a la comunidad LGBT. Ella va a estar el día de hoy con nosotros. Al final de nuestro boletín está su biografía, por si ustedes gustan leerla para conocerla un poco más. Y al final del servicio también va a estar con nosotros compartiendo nuestro porlo. Los invito a que cuando la saludemos y le demos la bienvenida para que sienta y conozca el calor de nosotros de Catedral de la Esperanza. Ahora los voy a invitar a que nos pongamos todos de pie y juntos hagamos la oración que está en su página número 2. Dios va a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Dios va a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril para dar de beber a su pueblo elegido, el pueblo que proclame su alabanza. Proclamemos hoy las alabanzas de nuestro Dios. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Hermanas y hermanos y hermanes, damos gracias a Dios por estar aquí en su casa para adorarle, para estar aquí con corazones y mentes abiertas. Y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Todos recibamos un saludo de paz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo y su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Que Dios bendiga la escucha de estas palabras. Amén. Estamos alegres, contentos, porque el Señor nos deja adorarlo, el Señor nos deja bendecirlo un día más. Esta semana en nuestra ciudad de Dallas se llevó a cabo una convención donde estuvimos participando varias personas LGBT
importantes del país, hubo varios talleres, en español tuvimos uno el jueves, en inglés estuvieron reuniendo toda esta semana. El día de ayer nuestro señor pastor recibió un premio, un reconocimiento como una persona influyente en la comunidad. Y nosotros estamos contentos también porque tenemos esta iglesia, porque tenemos un lugar donde podemos adorarlo, donde podemos bendecirlo, donde podemos ser nosotros mismos. Yo el día que participaba en la convención, hablaba con algunas gentes y decían, es que yo no sabía que había iglesias. Yo no sabía. A mí me han corrido de muchas iglesias. Entonces eso quiere decir que nosotros necesitamos trabajar más como hispanos. Necesitamos pedirle a Dios como hispanos más iglesias influyentes, más iglesias que abran las puertas a toda nuestra comunidad. Entonces yo en la mañana que reflexionaba y daba gracias a Dios, le decía, gracias Señor, porque tenemos una iglesia nosotros, pero ayúdanos a tener más iglesias, que nosotros podamos llevar más ese mensaje a nuestros hermanos que lo necesitan. Yo los voy a invitar el día de hoy que todos juntos cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor, gracias Señor, porque nos permites estar este día aquí contigo. Gracias Señor, porque estás presente con nosotros. Queremos darte gracias por todo lo que nos has dado en nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestros amigos. Y también queremos pedirte, Señor, por toda esa gente que necesita escuchar de ti, para que abras más misioneros, para que abras más personas que quieran hablar de ti, Señor, porque ellos lo necesitan, porque ellos están anhelando poder escuchar tu mensaje, para que ellos también puedan tener un lugar donde puedan adorarte como lo hacemos nosotros el día de hoy. Gracias por cada uno de nuestros pastores, por cada uno de nuestros líderes y por cada una de esas personas que formamos esta iglesia. Gracias, Señor, por ello. Te pedimos que tú, Señor, nos sigas aumentando esa fe y ese amor a nuestro prójimo. Queremos pedirte también, Señor, por todas las necesidades de aquellas personas que no creen en ti, para que ellos puedan ver a través de sus necesidades o a través de sus problemas, puedan encontrarte a ti y puedan conocer ese amor que tú nos tienes, Señor, y para que puedan vivir también en ese amor que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces tener esa fuente que vibra dentro de nosotros y por ese fuego que arde dentro de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Que Dios esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria
Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, «Miren, ese es el Cordero de Dios». Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, «¿Qué están buscando?». Ellos dijeron, «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús le contestó, «Vengan a verlo». Fueron pues y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas», que significa Pedro. Este es el Evangelio de Esperanza. Pueden sentarse. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Buen y amante Dios, creador del universo, Dios de muchos nombres y Dios sin género, te damos gracias por este momento. Permite que tus palabras sean puestas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas y hermanes, que según me cuentan es el pronombre inclusivo que se usa en Latinoamérica. Bien, es un gran honor estar aquí en la Catedral de Esperanza con una congregación como ustedes, porque yo dirijo una congregación que habla español, pero pequeñita, que es... Es el junior de ustedes, somos bebés. Y entonces siempre les he admirado desde lejos, sabiendo que son la congregación de habla hispana más grande y congregación inclusiva más grande en el país. Así que muchas gracias por tenerme en medio vuestro. Esta mañana yo les quiero confesar que cuando me dieron el título del sermón, que Dios puede cambiarme, como que me puse un poquito nerviosa, porque esta frase es la que constantemente se usa por muchos evangélicos, cristianos, fundamentalistas, para decirnos a nosotros, las personas LGBTQ, que Dios puede volvernos straight, que Dios puede cambiar nuestra homosexualidad. Y es la expresión que muchas veces dicen, es que Dios lo puede cambiar todo y te puede cambiar a ti. Pero esta frase me hizo reflexionar a mí y pensar
que quizás lo que Jesús está invitando a nosotros a hacer como nuevo es que al caminar con Jesús haya crecimiento, más que un cambio, un crecimiento espiritual, una forma de evolucionar ciertas cosas que quizás ya no son de beneficio para nuestra vida. Porque al final del día nadie puede cambiar su esencia. Todo aquello que lo hace a usted único o única es como un sello que está en su alma. Es lo que le imprime nuestro Creador a su corazón. Y como dicen las Escrituras, nadie puede añadirle a su estatura un col, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que a veces adoptamos en nuestra vida para protegernos del daño emocional que quizás hemos sufrido. Y estas cosas pueden ser sanadas y estas cosas pueden ser transformadas por nuestro buen Dios. Quizás nuestro corazón muchas veces ha recibido heridas por confiar en la gente, por abrirnos a la gente. Y ahora hemos hecho una forma para cerrarnos, para protegernos y no recibir de pronto a las personas que vienen a nuestra vida. Nos hemos vuelto quizás un poquito ariscos y ariscas. Y es allí entonces donde la gracia de Dios puede operar para regresarnos nuestra vulnerabilidad, que es esa habilidad de creer que la gente tiene innatamente un buen corazón, que son buenos. Es cierto, debo confesarles, que el tener un corazón abierto le expone a usted al dolor, pero también le permite a usted vivir una vida plenitud y formidable. Cuando usted tiene un corazón abierto y camina por el mundo así, usted va a experimentar que hasta los amaneceres tienen más color, son más radiantes y son más coloridos. Jesús nos muestra en este pasaje su vulnerabilidad. ¿Por qué? Acaba de conocer a estos dos nuevos discípulos y le preguntan dónde vive y de inmediato lo lleva a su casa. Que quizás ni era casa porque pues sabemos que su ministerio era un ministerio de las calles. Quizás su lecho era muy humilde, pero esa invitación, esa vulnerabilidad, esa apertura de un Jesús sin barreras, que no tenía barreras de clase o de género, es una enseñanza para nosotros para que poder imitar. Mi trabajo con la comunidad me está permitiendo trabajar con comunidad que está recientemente llegando a Estados Unidos, comunidad LGBTQ, que están pidiendo asilo. Y entre las hermanas que han estado visitando mi congregación, que se llama Ministerio Latino al norte de California, hay hermanas trans que tienen mucho dolor, que han experimentado mucho dolor en sus países, mucha persecución. Y en Latinoamérica se estima que el promedio de vida de una mujer trans es 33 años. Si vive más de eso, ya vivió de más. No debería de ser así, pero es el promedio que se estima. 33 años, la edad de Jesús cuando fue crucificado. Las personas que yo he conocido de esta comunidad, que he estado pastoreando ya por un tiempo desde su llegada, que han llegado muchas desde Centroamérica, les cuesta confiar entre ellas mismas. A veces existe incluso una competencia entre unas y las otras por los escasos recursos que a veces están disponibles para ayudarles. Y esto yo no creo que sea porque las personas son mezquinas, son malas. Yo creo que la sociedad transfóbica les ha empujado a los márgenes de tal forma
que para sobrevivir han tenido que defenderse de todo y de todos. Recién hoy, el 1 de enero, me llamó una de estas compañeras y me dijo: pastora, temo llegar a mi casa porque me van a hacer daño. Las otras chicas trans con las que vivo han contratado a alguien para que me golpeen. No puedo regresar a mi casa. De inmediato hicimos arreglos para que ella saliera del estado, gracias a que ella tiene conexiones nacionalmente por su trabajo con otras mujeres trans. Pudimos sacarle en 2 días a Marilyn. Y esto, pues, para mí fue una lección muy grande acerca del dolor que está experimentando esta comunidad inmigrante. La comunidad inmigrante sufre, pero la comunidad trans inmigrante tiene muchas heridas que va a ser necesario para nosotras, comunidades de fe, abrazar y empezar a hacer su bálsamo de sanidad. El llamado, yo creo, no es a cambiar nuestra esencia divina. Dios nos ama y nos ha hecho perfectos. Pero es permitir la sanidad en nuestros corazones de las heridas que nos ha causado este mundo y crear esos espacios, replicarlos. Yo creo que ese es el llamado de nuestro Dios. Otra cosa que a mí me gustaría enfatizar esta mañana es que ese crecimiento, esa transformación a la que aspiramos, debe ser un acto generoso y gentil para nosotros mismos. La recriminación, el auto-odio, no tiene espacio en el plan de Dios para nuestras vidas. Yo he vivido con ansiedad, que es una condición mental, emocional, por toda mi vida. Y cuando he resistido la ansiedad que me provocan el trabajo, las cosas, es cuando más he sufrido. Sin embargo, cuando he aceptado eso como parte de quien soy, es cuando he puesto mis pies hacia el camino de la sanidad. Yo, por ejemplo, cuando estaba resistiendo mi personalidad con ansiedad o esta condición, me recriminaba por no poder dormir por las noches, por sufrir de insomnio, porque la mente no me para de preocuparme de las cosas que tengo que hacer. Pero a medida que he permitido que la gracia de Dios entre y tenido amor para mí misma y compasión para mí misma, he entendido que esta ansiedad no la provoqué yo, que es basada y que tiene raíces en trauma que he experimentado a través de la vida. Y entonces, ¿por qué voy a yo a recriminarme yo misma? Ya la sociedad es lo suficientemente ruda y rígida para que nosotros nos hagamos daño. Yo creo que el llamado de Dios, hermanos y hermanas, sigue siendo amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero en esa frase de amarnos a nosotros mismos, ahí está el trabajo verdaderamente. En mirarnos en el espejo y ver esa creación divina y abrazar ese ser que vemos reflejado ahí sin ningún pero, sin ninguna reserva. Y sabernos hijos e hijas de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias a nuestra reverenda Reina por sus palabras esta mañana, hasta el día de hoy. Hermanos, hermanas, ha llegado el momento de darle gracias a Dios, poner sobre este altar nuestros agradecimientos, nuestras ofrendas, nuestras necesidades y cada una de nuestras peticiones. Les recuerdo, en su banca tenemos unos sobrecitos blancos. Es importante que cuando usted ponga su aportación, su donación,
ponga su nombre y ponga la cantidad que va a ofrendar. También en sus bancas tenemos unas hojas más blancas, vaya, como estas, si es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia. Usted en esta hojita puede poner su nombre, su domicilio, su edad, aquí todos sus datos, y al final del servicio nos la puede entregar y nosotros le vamos a regalar una linda tacita como esta de Catedral de la Esperanza. Así que es importante que también llene esta hojita, por favor. Y también les recuerdo, tenemos un número de texto, el 469-507-3839, donde usted puede mandar un mensaje de texto. Automáticamente el sistema le va a dar todos unos pasos para que usted pueda hacer su donación o su aportación. De antemano, muchas gracias y que Dios los bendiga. Los invito ahora a que nos sigan en la página 6. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Nos elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo dar gracias y alabar. Hermanos,
la Iglesia Unida de Cristo, practicamos lo que se conoce como una mesa de comunión abierta, una mesa en la que recordamos la última noche de Jesús con sus discípulos, sabiendo que no hay ningún requisito para llegar a la mesa de comunión, que todos podemos llegar a la mesa de comunión. Y dice la Escritura que nuestro Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, hacer esto en memoria de mí. Y de igual forma tomó la copa y la bendijo y dijo: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada por todos, todas, todes. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas este pan y este vino, que por nuestra fe y nuestra creencia se convierta en tu cuerpo y tu sangre, que es el alimento para nuestra alma, que todo lo que lo recibamos hoy, sepamos encontrar en ti el consuelo a nuestra vida y a cada una de nuestras necesidades. Amén. Ahora voy a invitar a que todos nos pongamos de pie y juntos hagamos la oración del Padre Nuestro. Estamos invitados a participar de la mesa del Señor. No necesitas estar confesado ni pertenecer a ninguna iglesia ni a esta iglesia para recibir los dones de Dios. Todos estamos invitados a recibir el banquete del Señor.
es todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Te damos gracias, Señor, hoy, porque nos invitas a seguirte, porque nos invitas a seguir tu mensaje de transformación, de cambio, de crecimiento, porque nos permites aprender que hoy no necesitamos cambiar a los demás, pero también que hoy podemos decir, Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Con eso me doy por satisfecho. Que Dios nos conceda una semana llena de bendiciones, una semana llena de muchos frutos y nos permita seguir transformándonos. Que Dios les bendiga hoy por Cristo Jesús. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? El coro el día de hoy estuvo magnífico. Vamos a darle un aplauso. ¡Felicidades! Gracias también a la reverenda Reina por sus palabras, por estar aquí con nosotros compartiendo el mensaje de Dios. Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visita. Ya quedó. Y gracias a todos ustedes por estar el día de hoy junto con nosotros celebrando el amor de Dios. Recuerden, al final tenemos nuestro potluck, no se vayan a ir, vamos a comer. Felicidades a todos los que cumplen años este mes, el mes de enero. En sus anuncios, en su página número 9, vamos a empezar con la Pasión de Cristo. Como ya todos saben, cada año tenemos nuestra representación. Este año La obra va a estar a cargo del pastor Alejandro González y de Fernando Castillo. Para todos los que gusten participar o quieran participar, con ellos se pueden dirigir para que ellos les den el informe de todo lo que están planeando para este año. También recuerden, tenemos nuestra notificación de textos. Hay un número que es el 9700. Usted mande un texto con la palabra catedral. Automáticamente usted va a quedar registrado para este mensaje de texto. ¿En qué consiste esto? Cuando nosotros tengamos algún evento especial, algún porlot o algo que vaya a cambiar durante nuestro servicio, el mensaje de texto se lo va a informar. También en su página 9 puede ver que dice sirviendo a la junta de directivos. ¿Qué es esto? Este año en nuestra junta directiva del marzo va a haber 3 lugares disponibles para el consejo de la iglesia. Si alguno de ustedes le gustaría participar o se siente llamado a servir al Consejo de la Iglesia, puede servir aquí todos los detalles y puede directamente mandarles un mensaje a ellos. También tenemos en su página número 10, Creciendo y Aprendiendo, el dibujo para que se lo lleven, para que se lo lleven a sus niños, a sus vecinos, primos, para que ellos lo iluminen. Y al final tenemos la biografía de nuestra reverenda Rina Ramos, para que usted la vea, para que usted sepa quién es y para que al final del servicio también la salude. Y los esperamos la siguiente semana. La siguiente semana va a estar trayendo la palabra, predicando el pastor Alejandro González. Ahora los voy a invitar a que todos nos pongamos de pie para que nuestra reverenda Rina nos dé la bendición. Hermanos, que el Dios de paz, que el Dios de justicia llenen nuestros corazones y al salir de estas puertas, cuide de nuestras vidas para que sigamos haciendo este mundo un mundo mejor. Amén. Que Dios les bendiga. Está